Habíamos dejado en la conversación anterior pendiente un corto tema. En las civilizaciones se dan dos casos. Que hay las civilizaciones sacrales y las civilizaciones que no son sacrales, aunque tienen siempre un fundamento religioso. Se dice que una civilización es sacral cuando todas las actividades del espíritu, el arte, la economía, la política, la ciencia, la idea que el hombre tiene de su propia realidad, están inspiradas por criterios religiosos, y nada más que religiosos. Nosotros, si examinamos el panorama bastante amplio de las civilizaciones, algunas de las cuales personalmente no conozco, pero aquellas que conozco, se imponen dos civilizaciones sacrales. La israelita del Antiguo Testamento y probablemente por analogía la civilización del Islam, la musulmana. Ya vamos a explicar brevemente qué consiste. En la civilización israelita, todas las actividades del espíritu no solo están controladas, sino que están determinadas por criterios religiosos. Quiero decir lo siguiente. Cuando se presenta una cuestión política en el pueblo de Israel, antiguo testamentario, esa cuestión no se dirime con criterios políticos. Se dirime en función de criterios religiosos. Hay un momento determinado en que la sociedad hebrea se siente con la necesidad de entrar en competencia con las otras sociedades que pertenecen al mundo de su próximo alrededor y quieren tener una monarquía. Hasta ese momento, los tipos de gobierno que tiene esta civilización son teocráticos. Fíjense que este es un término del cual se hace muchas veces gran abuso. Hay un historiador moderno francés, M. Pacou, que habla de la teocracia cristiana en la época medieval. Acá hay un abuso de término. Que en la época medieval los gobiernos reconozcan el magisterio de la Iglesia no nos hace una teocracia, porque una teocracia, para hablar con propiedad, es el gobierno directo de Dios a través del profeta. Dios gobierna a través de su profeta. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, pues Moisés es un profeta y es el primero que de alguna manera establece una organización política en el pueblo de Israel. Y le suceden profetas, a su vez, directamente inspirados por Dios. Cuando el pueblo de Israel reclama esta monarquía, indudablemente tiene que consultar al profeta Samuel, que es el que les dice si conviene o no conviene una monarquía. Samuel está de acuerdo en que existe una monarquía y propone precisamente a Saúl. Con posterioridad el monarca será David. Pero siempre nos encontramos nosotros a que la situación, la conclusión, la solución política la da Dios a través de su profeta. Por lo menos esta es la creencia de este pueblo y en esta creencia vive. Cuando se habla de la teocracia papal, pues se habla mal, porque el Papa nunca es efectivamente un profeta. No tiene ni la inspiración ni la relación inmediata, indubitable con Dios que tiene el profeta. Puede ser un hombre que tiene una asistencia del Espíritu Santo, según dice la Iglesia, pero en ciertas ocasiones nada más, de acuerdo a ciertas situaciones muy especiales que están determinadas en la fe. Pero no es un profeta ni es un inspirado, y gobierna toda
esa parte que le tocó gobernar al papado durante esa época con criterios humanos. Tanto es así que muchos de ellos son perfectamente discutibles dentro del ámbito de los creyentes en aquella época. Ustedes piensan que Dante Alighieri es expulsado por el Papa de Florencia por una razón, digamos así, puramente política. No se habla de una razón religiosa, más es excomulgado, sin ninguna, diríamos así, autorización cabal de esta excomunión. Se habla de un papa que hasta excomulgó a un sastre que le cobró demasiado por los gastos que había hecho, de manera tal de que en alguna medida estas situaciones eran manejadas con criterios que no eran precisamente criterios religiosos. Esto indica cómo en toda la época medieval, dentro de nuestra civilización, el magisterio de la Iglesia ahora, sí, como no, es reconocido, pero como un magisterio espiritual, y no de ninguna manera para determinar los criterios políticos con que se maneja en la Edad Media. Ustedes piensen que en la Edad Media hubo monarquía, hubo república, hubo formas de gobierno a veces muy distintas, porque la Iglesia no impuso nunca una manera determinante del gobierno. Si bien hay criterios como para indicar que hay ciertos modos más naturales que otros del gobierno, pero esto no significa una determinación explícita de que este debe ser el gobierno aceptable. Decimos entonces que hay estos dos tipos de civilización. Y habíamos también anotado de alguna manera que el Islam era una civilización sacral, porque es indudable que allí lo que predomina es, diríamos, la interpretación fundamental que surge del Corán. El Corán es el que impone las costumbres, el que impone los usos, es el que impone el tipo de gobierno. Todo esto se inspira en el Corán, siguiendo una opinión del padre Gabriel Terry, que es el que ha hecho un estudio muy interesante sobre el Corán y sobre las características del Corán. Diríamos que el Corán, en cierto modo, es una, diríamos, representación hecha a gusto del temperamento árabe del Antiguo Testamento. Lo que hay de religión en el Corán está en el Antiguo Testamento. Y lo que no está en el Antiguo Testamento son cosas, usos, costumbres, que surgen más del temperamento y del gusto propio de los árabes que de inspiración religiosa. Por esto lo dejamos a un lado. Nos encontramos entonces frente a estos tipos de civilización. Y ahora viene otro criterio que conviene también analizar. Al decir que las civilizaciones son muchas y no una sola, nosotros nos ponemos indudablemente en una línea de pensamiento que adquiere fuerza en el siglo XIX. Hasta el siglo XVIII, la convicción profunda de casi todos los hombres que se ocuparon de este problema de la civilización era que el proceso civilizador era uno solo, que abarcaba toda la humanidad y en alguna medida culminaba en esa madurez total de la humanidad que representaba la sociedad europea de este siglo XVIII. Todo lo demás venía a terminar acá. Y si ustedes leen la historia o la filosofía de la historia de Hegel, verán que eso está allí de una manera determinada, en un sistema claro y preciso en lo que respecta a esta evolución. Surge la idea de que hay muchas evoluciones, muchas civilizaciones en el siglo XIX. Y el primero que en alguna medida la pone de manifiesto es un autor que posteriormente fue muy discutido porque inspiró probablemente, diríamos, la idea de la superioridad de la raza aria en Alemania. Fue Arturo de Gobineau. Arturo de Gobineau es un personaje que nace más o menos
en Francia, así por el 1812, va a tener una repercusión muy grande. Él indudablemente se puso esta partícula de Gobineau un poco en función de que tenía la manía condal. No era conde ni era de, era hijo de unos almaceneros, pero en alguna manera tenía aspecto de conde y merecía serlo, aunque más no sea por su propia convicción. La mayor parte de los que lo trataron decían que era, representaba en su manera de ser, de hablar y de obrar, un caballero noble del siglo XVIII. Gobineau es el que descubre, digamos así, que es la raza aria, la raza germana. Él se sentía aria. Incluso hay una novela escrita por él en donde él reconoce estos antepasados arios, que son ilusorios. En realidad no hay ninguna posibilidad de establecer históricamente esta conexión entre él y esos vikingos de los cuales él dice descender. No, nada hace pensar en esta cosa. Y además las lagunas inmensas que hay entre una generación y otra, él las llena fácilmente con su imaginación. De manera que en realidad era un descendiente de aria. Pero él llega a la convicción de que todas las civilizaciones, todas, absolutamente todas, tienen un fundamento en el vigor y en la fuerza de los arios. ¿Quiénes son los arios? Pues son en cierto modo los habitantes de esta parte del norte de Asia y del norte de Europa, cuya representación, diríamos así, más cabal, serían los suecos y los noruegos, que tienen más el aspecto típico de este pueblo ario que dio nacimiento a toda la civilización. Gobineau describe esto. Indudablemente yo he leído en la Enciclopedia Judaica, escrita en inglés, en donde lo ponen al pobre Gobineau como un antecedente ignominioso del antisemitismo. Es curioso que no era antisemita. Como todos los tipos que gastaban mucho, era un gran deudor. Y todos los deudores siempre están metidos con algún judío. De manera que él tenía un respeto especial por los judíos, a los cuales consideraba efectivamente un pueblo casi ario. Y en alguna medida, diríamos así, asistido por un cierto porcentaje de, digamos, de glóbulos rojos típicamente ario. De manera que nunca fue antisemita. Pero es indudable que la interpretación un poco abusiva que hicieron de él, sobre todo Rosenberg, en Alemania, le dieron este carácter antisemita que no tuvo. Y es gran admirador del Islam. Tanto que hay unas cartas que se cruzan entre él y el marqués de Tocqueville, que era efectivamente marqués y que era caballero, y que fue el que de alguna manera lo aupó a Gobineau para que entrara en la diplomacia en Francia y alcanzara así un cargo bastante alto dentro de la diplomacia francesa, que es lo que le permitió también escribir este libro. Tocqueville le decía medio en broma que su afición al Islam no van a terminar haciéndose de circuncidado. Dice, porque me parece que es un poco tarde para semejante ensayo. De manera que le hace algunos bromas. Esta interpretación de la historia de las civilizaciones, a su vez, apunta a un hecho que parece ser de observación, capaz de entrar dentro de la categoría de los hechos no solamente observables, sino admisibles. En las civilizaciones hay un proceso, diríamos, casi biológico, de juventud, de madurez y de decadencia. Este proceso se puede observar muchas veces en la civilización, y es un proceso que constituye fundamentalmente lo que podríamos llamar esta intervención del racionalismo dentro de los fundamentos religiosos de una civilización que acaban destruyendo ese fundamento religioso y acaban, diríamos, provocando lo que podríamos llamar esta
degeneración o este decaimiento de una civilización. Comín no lo interpretaba porque el mestizaje de los arios con los demás pueblos, a los cuales pertenecemos nosotros, los degenerados. Y entonces, inevitablemente, había una decadencia producida por la melanización, es decir, por el ennegrecimiento de estos arios fundamentales que estaban en el fundamento de la civilización. Al mezclarse con otros pueblos, sobre todo los pueblos que pertenecen a las razas mediterráneas, que son braquicéfalos, por ejemplo, se iba agotando la fuerza, el ímpetu, el vigor de esta raza que era la que había constituido las aristocracias de Europa. Es curioso admitir esto porque a veces, diríamos, estas ideas por ahí son tomadas por los revolucionarios de una manera completamente al revés. ¿Cierto? Como no, para él, la aristocracia europea, occidental, era inevitablemente de raza aria. Fíjese que cuando uno examina en general los tipos, ya sea a través de la iconografía que puede haber y de ciertos datos que aparecen allí, no es tan claro eso. Y el que ha hecho unos estudios bien determinados sobre la aristocracia francesa fue Fustel de Coulanges. Y él llegó a la conclusión de que, que las mezclas habían sido muy grandes desde el principio. Incluso más, la mayor parte de esta gente que había venido del norte, que eran los arios puros, para Fustel de Coulanges más bien aparecían como bastante brutos y habían adquirido en algún modo su cierto refinamiento al casarse con mujeres que provenían de la romanidad. Y está el caso de Clodoveo, el primer rey de Francia, que era casado con una galorromana. Y fue ella la que a través del obispo, o sea, él lo convierte al cristianismo y en alguna manera actúa en esta dulcificación de las costumbres de estos pueblos, que eran bastante brutales. Si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de leer, vean, historia de los tiempos merovingios, de Eustaquio Rip, y van a ver qué costumbres eran. Cómo a veces estos tipos muy coléricos, la mayor parte de ellos, se mataban aún en la iglesia, delante del altar, apuñaladas, limpias. Y esto no solamente sucedía con los laicos, sino con los obispos y con los mismos sacerdotes que habían alcanzado poder. Y donde se habían metido también estos personajes de la raza aria, pero habían entrado con toda esta furia nórdica que es la que los caracterizaba, más que ese aspecto visto por Gobineau en una esfera completamente idealista. Bien, este hecho, que parece ser un hecho de alguna manera, nosotros lo podemos observar en la civilización hebrea misma. Hay un momento en esta civilización hebrea, donde la fuerza de la fe es grande. Pero cuando llega el Mesías, no lo admiten. ¿Y cuál es fundamentalmente la razón por la cual rechazan a Cristo? Porque no es, no viene como ellos esperaban. Es lo curioso observar esto, que conviene meditarlo bien. Si el Mesías era algo que iba a provenir de Dios mismo, no se sabía si era el Hijo de Dios o no lo era en un comienzo, pero de alguna manera era alguien poderoso, que venía con el poder de Dios. Si era así, no tenía por qué someterse a los cánones puramente humanos que la sociedad hebrea pretendía aplicarle. Jesús forma la iglesia, la nueva asamblea, el nuevo Israel, con hombres que él elige dentro del pueblo hebreo, porque los elige él, este, aquel, de más allá. El pueblo hebreo organizado, con su Sanedrín a la cabeza, se encuentra desplazado por esta elección. Es decir, esta nueva asamblea que va surgiendo, convocada por la voz de Cristo, no es el pueblo de Israel. Es una nueva
organización social que está surgiendo por medio de una vocación personal, de un llamado personal a Pedro, a Andrés, a Santiago, a Juan, etcétera, etcétera. Cada uno dentro del llamado personalmente para constituir esta nueva organización. Y entonces los miembros del Sanedrín, los miembros que encabezan al pueblo hebreo como pueblo, como tal, se sienten indudablemente desplazados por esta selección de Cristo. Y no lo admiten. Y aquí, si nosotros hacemos jugar estas dos nociones, nos damos cuenta de una cosa. Lo sobrenatural de la fe ha sido reemplazado por un criterio puramente naturalista, por un criterio puramente racional. El pueblo hebreo creía que era el pueblo hebreo el que iba a constituir la nueva organización del mundo y que iba a ser él, de alguna manera, la, diríamos, la comunidad sacerdotal que iba a dirigir el mundo. Y se encuentra con que no es así. Y esto, indudablemente, hiere su orgullo. Y al herir su orgullo, rechazan entonces lo que podríamos llamar el carácter mesiánico de Cristo. Como se ve acá, un criterio político, un criterio racionalista, reemplaza al criterio teológico y al criterio sobrenatural de la fe. Los que tienen fe creen en Cristo, indudablemente lo apoyan, y es la parte del pueblo que se convierte en la iglesia católica y que se convierte en cristiano. Pero el resto, la organización de Israel como pueblo, la rechaza. Y entonces aparece esta escisión rotunda dentro del pueblo hebreo. Los que creen y los que admiten a Cristo y los que no lo admiten y lo rechazan. Bien, diríamos que en casi todas las civilizaciones se provoca esta maduración y al mismo tiempo esta decadencia que supone una especie de racionalización de los contenidos, diríamos, religiosos, fundamentales de esa civilización. Si nosotros examinamos la otra civilización sobre la cual se constituye la nuestra, que es la civilización greco-latina, observaremos un proceso más o menos semejante. Hay un libro muy significativo de un profesor alemán, Wilhelm Nestle, que habla, le llama el libro Del mitos al logos, en donde él muestra, además a muchos otros que también han estudiado este proceso, y nos muestra cómo de la visión religiosa que tiene del universo el pueblo griego, van surgiendo todas aquellas valores que constituyen los fundamentos de su civilización. Esta visión religiosa es la que presenta el universo al mundo griego como una, no como una creación, la idea de creación no está en ello, pero sí como la idea de un ordenamiento provocado por una inteligencia divina. Fíjese que todos ellos suponen que el mundo en su comienzo es un caos. La palabra caos tiene un origen bastante raro, parece. Confieso que no soy un helenista muy importante, ni mucho menos, pero parece que deriva de la palabra haos, que quiere decir bostezo. Hay en el comienzo del universo algo así como una gran boca abierta que bosteza, y en la cual, diríamos, la inteligencia divina, el logos divino, va ordenando todos los elementos que constituyen ese caos y va formando el cosmos. La palabra cosmos es una palabra griega y supone un orden determinado, tanto en el orden cósmico, universo cósmico, como en el cosmético, que de alguna manera emplean las damas para organizar su fisonomía, a veces con buen éxito y otras veces con las intenciones que pero que en alguna medida supone siempre este ordenamiento, este orden impuesto a la realidad. El mundo griego está todo él, en toda su actividad,
inspirado por esta visión de un cosmos, por esta visión de un ordenamiento fundamental que es instituido por la inteligencia divina. Esto está en el orden político. Los griegos no se ponían, fíjense que cuando Alejandro Magno conquista todos esos inmensos territorios y constituye sobre esa base geográfica su imperio, hay un sobrino de Aristóteles que lo acompaña en su campaña. Y este sobrino le hace una crítica ardua, dura, en función de los criterios religiosos de su pueblo, a esta conquista de Alejandro Magno. Le dice que esto es producto de la hibris, es decir, de la violencia desatada, de lo indefinido, de lo que no tiene consistencia ni límite, que no se puede gobernar así. Si a los griegos esto no se puede gobernar un pueblo si no conozco a sus habitantes. Y para conocer individualmente los habitantes de un pueblo, esto no puede salir de allá de la municipalidad, porque es a través del municipio como yo puedo conocer por lo menos a la gente más importante que figura como elementos determinantes en la organización política de ese pueblo. Los griegos no habían entendido nunca lo que podía ser un imperio, ni lo que podía ser entre nosotros estos tipos de gobierno como se dan entre nosotros. Esta infinitud, esta cantidad inmensa de gente que está sometida a la esfera de un gobernante sin que él conozca nada. Y si todavía le dijeran, mire, y a este lo eligen por votación, si hubieran muerto, es la cosa más absurda y estúpida que hemos podido oír hablar. ¿Cómo se puede elegir a alguien que no se conoce, del cual no se sabe nada, que está impuesto por una propaganda absolutamente anónima? Nunca lo hubieran entendido, porque aún en la democracia, cuando ellos tuvieron esta democracia, la democracia estaba formada por el grupo de las personas libres, que de alguna manera disponían, se llamaba demos, disponían precisamente de una situación económica que les permitía sostener el municipio en el cual esta democracia se desplegaba. Es decir, la política griega está vista también en función de esta visión, diríamos así, de esta visión del orden, de la armonía del universo, del mundo. Y esta armonía del universo y del mundo se da también en el orden político. El pensamiento griego es el que trata por primera vez, digamos así, de organizar el pensamiento del hombre de una manera sistemática y organizada para alcanzar un conocimiento racional de la realidad. Esto no hubiera podido nunca existir si ellos no estuvieran convencidos desde el principio de que nuestra inteligencia es capaz de comunicarse con el logos divino, con la inteligencia divina. Porque si el mundo es definitivamente un caos, no podemos conocer nada. Y si conocemos es porque hay allí un orden, y porque ese orden supone una inteligencia. Y esa inteligencia, indudablemente, ellos no pensaron nunca que podía ser la nuestra. Eso es un pensamiento que se ocurre en el pensamiento moderno nuestro. Y que nunca podrán explicar entonces por qué razón, si somos los que organizamos el mundo con nuestra inteligencia, erramos. ¿Por qué razón cometemos errores? No podríamos cometerlo nunca. El error viene del desfasaje que hay entre nuestra inteligencia y la inteligencia divina. Allí no hay una absoluta, diríamos así, y completa integración. Podemos conocer de lo que Dios ha querido hacer, pero asintóticamente, aproximadamente, nunca de una manera exhaustiva y terminada. Pero esto es para otro tema. En todas las actividades del mundo grecolatino, en el arte, en la política, en la economía, piensen, la misma palabra quiere decir oikonomos, la regla, la ley de la casa. Es decir, la economía era algo que pertenecía al orden familiar, la familia, porque es allí donde se organizaba el trabajo y donde se organizaban los elementos que podían entrar
en el consumo material, estas cosas. Nosotros, la economía ha asumido ahora, diríamos así, una función determinante que interviene incluso en todas las demás actividades, destruyéndolas intrínsecamente. Hoy día es ciencia aquello que en alguna medida está en relación, diríamos, con la productividad. La política está subordinada a la economía. El hombre que maneja un país que determina es generalmente el ministro de Hacienda. Y entonces hay que saber elegirlo bien. Así lo ha elegido Toledo a su ministro de Hacienda, un judío banquero, que en alguna medida tenía algunas relaciones, diríamos así, de banco en Norteamérica. Es decir, ha elegido el hombre que va a ser el que va a solucionar los problemas económicos en función de los intereses que él representa. La política ha dejado de ser determinada y se convierte en una tarea en función de la economía. Hasta que la economía se convierte en el marxismo, en una suerte de religión. Esto lo vamos a ver con posterioridad. Nos interesa por el momento destacar este hecho. En el mundo griego, todas sus actividades del espíritu están de alguna manera influidas por esta visión de la divina proporción. Ellos suponen que el hombre se mueve en un cosmos, que ese cosmos es un cosmos ordenado, es un cosmos que de alguna manera responde a la inteligencia divina. Y si nosotros tenemos algún contacto, en alguna oportunidad, con el pensamiento de la filosofía griega, veremos que esta idea aparece ya de una manera más sistemáticamente organizada en los sistemas de Platón, en el sistema de Aristóteles y en todos aquellos grandes sistemas que posteriormente serán tomados por el cristianismo. El cristianismo nace en el mundo griego, pero cuando se configura, cuando esta sociedad se determina y va poco a poco adquiriendo su contexto, su peso, su estructura propia, es sobre la civilización grecolatina sobre la que se funda. Si nosotros queremos a veces descubrir cuáles son las razones que han hecho que la iglesia se fundara en Roma y no en Jerusalén, podemos dar algunas razones, que indudablemente son de carácter puramente humano. ¿Por qué en Roma? Roma era en ese momento la capital del mundo conocido, de la oikumene, es decir, del mundo conocido hasta ese momento. El idioma latino era un idioma que podía transportar pensamientos que, con un poco de trabajo, pero sin necesidad de esfuerzos excesivos, podían entrar en las mentes de los otros hombres. Acá conviene hacer un pequeño digresión que nos permita aclarar esta noción. Usted sabe que el hombre piensa a través de esos signos arbitrarios que se llaman el idioma. Esos signos pueden ser arbitrarios y hasta tal punto estar conectados, estar insertos dentro del pensamiento, que fuera de él no se puede pensar en absoluto nada. Ejemplo, la matemática. Hagan una cuenta sin los signos convencionales que constituyen la matemática. Traten de pensar matemáticamente sin esos signos y verán la imposibilidad absoluta. Y verán en cierto modo que aunque esos signos han nacido en nuestra civilización, se han convertido de alguna manera en signos universales para todos. Todos los que piensan hoy matemáticamente piensan de conformidad con esos signos que han nacido en el seno de nuestra civilización. El latín es un idioma que está intrínsecamente perfeccionado por el ejercicio de la ciencia. La ciencia era en aquella época la filosofía. En la actualidad, la filosofía no es considerada una ciencia. De ahí hace relativamente poco el sentimiento trágico de la vida de Unamuno.
Y Unamuno dice taxativamente, la filosofía es poiesis, poesía. ¿Por qué decía él? Porque a partir de la época protestante, efectivamente, la filosofía se convierte un poco en poesía. Pero no es así en el mundo griego, ni fue así en el mundo cristiano. Era ciencia. Como todas las ciencias, son labores que hace el hombre en sociedad con los otros. Y que indudablemente convienen en el ejercicio de un idioma que les resulte común y hasta cierto punto familiar a todos los que se expresan en esa lengua. Cuando usted se encuentra frente a un pensador moderno, usted encuentra que este hombre piensa con otras palabras y le da a las palabras otros contenidos que no son los que usualmente pertenecen a nuestro lenguaje. El otro día estaba leyendo yo un trabajo que había presentado uno de estos filósofos que se están perfilando en la actualidad dentro de Mendoza, que se llama Forlani. Indudablemente habla una lengua que ya no es la nuestra, la común, la lengua en función de la cual se ha fundado el pensamiento filosófico. Habla una lengua distinta, una lengua que se va imponiendo poco a poco. Entre nosotros hay palabras mismas que adquieren de repente un aspecto que no tenían en su origen, ni etimológicamente. ¿Qué quiere decir discriminar entre nosotros? Etimológicamente quiere decir distinguir. Y en la distinción es la que funda el conocimiento. Si no distingo, confundo. Y si confundo, lo conozco. Lo más. Pero ahora discriminar quiere decir despreciar. Es decir, distinguir y al mismo tiempo despreciar. Es una acepción que no tiene en su origen el término, que ha adquirido en cierto modo por el uso publicitario que se hace de él. Y este uso publicitario es el que le da un sentido distinto al que tiene. Y estas cosas se van imponiendo a veces desde el pensamiento filosófico, que al pasar por los distintos tamices hasta caer en el periodismo, y del periodismo en general hasta los más imbéciles, llega ya de una manera completamente transformada y completamente, diríamos, pervertido el sentido auténtico y cabal de las palabras. Decíamos entonces que los griegos son los que descubridores de la ciencia. La palabra ciencia, en el sentido en que ellos la emplearon, y que posteriormente fue utilizada por los cristianos, tiene un sentido analógico. Es decir, hay ciencias de distinta índole. Están dependiendo cada una de ellas del tipo de objeto que conocemos. Se llama ciencias exactas a la matemática en general. Y la pregunta es, ¿por qué son exactas? Porque el objeto matemático es un ente ideal, un ente de razón. Para tomar un ejemplito que esté al alcance de mis bolsillos y del bolsillo de la mayor parte de nosotros, ¿un triángulo qué? Es la definición del triángulo. Superficie plana cerrada por tres líneas que se encuentran en puntos llamados vértices. ¡Pum! Se acabó. Y no es más que eso. Pero un piojo no es la definición del piojo. El piojo es algo vivo, una pulga es algo vivo. Yo no puedo conocer la pulga ni el piojo con la exactitud con que conozco un triángulo. Para entrar a conocerlo tengo que hacer una serie de investigaciones, de observaciones, etcétera, las costumbres, la vida social de los piojos, etcétera, etcétera. Y a través de todas esas investigaciones logro conocer un poco, pero nunca tengo exactitud en mi conocimiento. Cuando la matemática se impone como ciencia rétrix, es decir, como ciencia que impone a las demás su estatuto, nosotros no tenemos más remedio que cuando entramos en los otros conocimientos para matematizarlos, tenemos que destruirlos en su entidad cabal, ontológica, tal como es. Siempre pongo como ejemplo
lo he puesto tantas veces que los que me han asistido muchas veces dicen, están hartos, ¿sabes? Pero bueno, hay otros que no lo conocen. Ese ejemplo que pone Eddington, ¿cómo podemos nosotros, diríamos así, calcular la caída de un elefante desde arriba de una colina? Indudablemente, si el elefante es un animal viviente y la colina es una colina con todas las antropocidades que conocemos, se puede calcular. Porque a lo mejor no se cae, se queda atrancado en cualquier parte, en cualquier lugar. Para poder calcular esto, tengo que reducir todas estas realidades ontológicas a medidas. Medidas de peso. Al elefante le doy 2 toneladas. A la colina le hago con un ángulo de inclinación de 60 grados. Y entonces, sobre esa base, puedo efectuar el cálculo. Pero la base supone, de alguna manera, la ruptura, la destrucción de todos los elementos vivientes con que la realidad nos provee. Nosotros podemos matematizar muchas cosas, pero en esa matematización entra a veces una cierta destrucción de la realidad que hace que no conozcamos bien la realidad y que lo que conozcamos es, en alguna medida, el producto de una elucubración de tipo matemático. Las ciencias rétricas son una o se imponen, ¿no? Hay que tener cuidado porque se destruye esto que llamamos el carácter analógico de la ciencia. Hay distintas clases de ciencia. Una de ellas es la metafísica. Yo he estudiado metafísica y he enseñado. Si alguno me preguntaba para qué sirve la metafísica, y en este momento me sirve para comer, le decía, porque viviendo un poco de mis enseñanzas en metafísica. Ahora, no sé si además sirve para alguna otra cosa, pero por de entrada, momento es que a mí me sirve para esto. Pero es una ciencia, y es una ciencia que tiene, diríamos así, un método distinto, de conformidad con aquella realidad que se estudia. Si yo estudio un ente, ese ente es una vaca, y lo estudio desde un punto de vista puramente zoológico, entro en la zoología. Pero si lo estudio como ente, en tanto que ente, entro en la metafísica, y estoy considerando los aspectos más universales que constituyen las propiedades del ente, y que son propias del ente. Y esto forma parte de lo que se llama la observación y el análisis de tipo metafísico. Eran ciencias, pero indudablemente distintas, diferentes. Si yo estudio la moral del hombre, su ética, estoy en un terreno que indudablemente se le llama ciencias prácticas. Porque, ¿qué son las ciencias prácticas? Diríamos así. Son ciencias que tienen un estatuto un poco particular. Hay lo que podríamos llamar una reflexión general sobre los principios universales de la ciencia práctica. En la moral, el principio más universal de todo es que hay que hacer el bien y evitar el mal. Bien, es un principio universal, lo acepto, ¿de acuerdo? Pero me encuentro frente a esta posibilidad. Este es el principio universal. Pero me encuentro en una situación determinada, acá, situación. ¿Cuál es el bien que tengo que hacer acá y ahora? ¿Y el mal que tengo que evitar acá y ahora? Indudablemente acá, el principio universal me sirve de guía general, pero en la aplicación concreta yo aparezco en ejercicio de otra forma de mentis, que es precisamente el juicio práctico, el juicio que me permite determinar aquí y ahora qué es bueno en esta circunstancia. Y luego puedo ver el bien, puedo ver lo bueno que sería hacer esto y no lo hago. Vidio meliora, provoco, deteriora secus, dicen los latinos. Veo lo mejor, lo apruebo y hago lo peor. ¿Por qué? Porque en ese momento me falla algo. Y esto que me falla es el orden de las virtudes. No obro ordenadamente. Me dejo llevar por la concupiscencia
me dejo llevar por cualquier otra pasión. Y esto sucede en todos los órdenes prácticos, en el orden personal y en el orden colectivo, diríamos así, en el orden político. Hay quienes dicen por ahí, apareciendo como muy vivo, que desde Maquiavelo la política ya no es más una ciencia moral. Bueno, eso lo dicen, y después meten preso al presidente de la nación porque chorreó, al otro porque abusó, al otro, es decir, que en alguna medida nos estamos dando cuenta de que el orden moral actúa, ocupa la política, y es fundamental que se ocupe. Un hombre que tiene miedo no obra bien. Un hombre que es concupiscente no obra bien. Un tipo que inmediatamente se marea porque le ponen una muchacha linda que le río a la estrella, no obra bien. Indudablemente hay muchos elementos pasionales que obran y deforman el concepto práctico, el concepto de acción práctica, porque uno no está organizado para hacerlo. De modo que esta ciencia termina acá, en este principio fundamental, en el juicio práctico. Este juicio práctico es siempre un juicio que supone el ordenamiento de las virtudes para que ese juicio práctico se produzca real y efectivamente. Por eso, la ciencia sigue teniendo un carácter analógico. El padre Castellano decía, no es importante, ahí tenía toda la razón del mundo. En materia de ética, abarcando todo, el orden familiar y el orden político, no se ha dicho nada importante después de Aristóteles. ¿Y por qué uno dice, bueno, pero fíjense que eso, en medicina hemos adelantado tanto en la física matemática? ¿Por qué en estas no hemos adelantado tanto? Porque no están dependiendo en la observación de los hechos de la invención de aparatos nuevos que nos permiten, diríamos así, reconocer en la realidad aspectos que antes no lo habíamos observado nunca. Aristóteles miraba el cielo a ojo de buen cubero. Decía, lo que yo alcanzo a ver, las estrellas están fijas. Pero decía esto, que es indicio de su inteligencia, esto es lo que yo alcanzo a ver. Si alguien ve de otra manera, si alguien logra percibir aspectos de esa realidad que yo no logro percibirla, a lo mejor hay que cambiar el criterio. Pero momentáneamente lo que se me ofrece a mi consideración es esto. Por eso hay ciencias que están dependiendo en su progreso de una serie de invenciones, de una serie de aparatos que otras no lo necesitan. ¿Por qué? Porque desde el comienzo, diríamos así, la inteligencia, el buen sentido, el sentido común ha actuado de una manera apropiada. Bien. Decíamos entonces que en las sociedades se observa este proceso de maduración que alcanza su punto culminante en lo que podríamos llamar los periodos clásicos de una civilización. La Grecia tiene su periodo clásico en el siglo V a.C. Nuestra civilización tiene su periodo clásico en lo que podríamos llamar el siglo XIII, XIV, ¿no? Y luego entra lo que podríamos llamar el declive, la decadencia. Y esta decadencia está provocada precisamente por la intervención racionalista en el fundamento religioso que constituye la base de todas las sociedades. Cuando este fundamento se destruye, empieza ese proceso de desorganización y de decadencia que en nuestra sociedad lleva el nombre de revolución. La revolución es este proceso. Es la ruptura, comienza con la ruptura del sistema religioso y luego, diríamos así, se va pronunciando por un avance cada vez más pervertidor de todas las demás actividades del espíritu humano. Vamos a señalar ahora, para dejarlo preparado para la clase que viene, en este sentido. La revolución tiene hitos, tiene puntos fundamentales. La primera revolución es religiosa. ¿Y qué es lo que la funda?
indudablemente es un ataque directo contra la fe. No. No. No hay un ataque directo contra la fe. Hay una interpretación viciosa de la fe, que es la que hace que, diríamos así, se pervierta el sentido de la fe. Y esto provoca la ruptura de este sistema religioso, que es el que le da armonía, le da equilibrio a toda la sociedad occidental o latina durante la Edad Media. Se rompe esto. Entonces el primer ataque va directamente contra la fe. Y la primera reacción es una reacción que busca la salvación de la fe. Es la contrarreforma. Porque las reacciones, es el que entre nosotros es reaccionario. Es otro idioma, lenguaje que emplea todo este mundo formado por la revolución y que uno tendría que examinarlo bien. Reaccionar significa cuando el organismo sano se ve afectado por un virus, reacciona bien o reacciona mal. Si reacciona bien, trata de defenderse del virus. Y en eso consiste lo que se llama una reacción. Y en el orden político a veces sucede lo mismo. Hay que tratar de defender ciertas cosas, ciertas posiciones, y entonces hay una reacción del organismo en defensa de esas posiciones. El movimiento revolucionario va a traer entonces, en primer lugar, unos cambios dentro de las posiciones del espíritu en el mundo. El primer principio que funda el movimiento revolucionario es el inmanentismo. Es decir, el hombre se convierte de ahora en adelante en lo que podríamos ser el centro absoluto de toda interpretación del universo. Ya no es más Dios, es el hombre. Y en esto consiste el inmanentismo. Pero este inmanentismo tiene que estar sostenido por otros principios. El evolucionismo, el historicismo, el progresismo y el democratismo. Vamos a ver cuántos en los casos. Algunos a veces me preguntan, ¿por qué el democratismo? Sí, porque cuando yo he perdido el sentido de la autoridad divina, tengo que fundar la autoridad en algo. ¿Y en qué puedo fundarla? En el consenso de la mayoría. Fíjense que acá es donde se aplica aquel dicho que era tan buen observado por Bourdieu. Si en una minoría hay una mayoría de imbéciles, ¿qué sucederá con la mayoría auténtica? Porque la cantidad de imbéciles es simplemente aplastada. Yo tengo que confiar en el criterio de todos esos imbéciles que opinan realmente de tener ganas. Pero ya vamos a explicar cómo la revolución, en realidad los que hacen la revolución no son estúpidos. Saben esto que yo digo. Que siempre en todo movimiento revolucionario hay dos clases. Está el sonso, eso que Maradona llama la gilada, que tiene de alguna manera razón, va detrás de él. Y está el que aprovecha estas ambigüedades y estas mentiras en la edificación de su propia fortuna. Estas dos cosas se dan siempre. Y luego están los carreros de Panurgo, que no saben muy bien para qué los apuntar, ni en dónde están parados, y que siguen en alguna medida las urnas sin estar muy convencidos del todo. Si usted le pregunta a cualquier argentino de hoy qué opina sobre la democracia, con toda seguridad le diría que opina mal. Pero al mismo tiempo está en eso, porque no ve otra salida, dice. No hay otra salida. Y efectivamente, probablemente no haya otra salida, pero eso no significa que esta sea la salida. Bien, las próximas clases continuaremos con esto, observaremos estos principios generales y luego vemos el carácter de la primera revolución. Yo les decía esto, la primera se funda en un aspecto que ya está en el cristianismo. Porque indudablemente nada ha hecho la revolución que no esté contenido en los principios de la fe cristiana. El personalismo que va a fundar la reforma protestante y de la que va a surgir el liberalismo es precisamente una cosa que se funda en un principio
de nuestra fe, pero en un principio, diríamos así, arrancado de su quicio sobrenatural. La sociedad católica es una sociedad de personas. Nosotros hemos sido convocados, a lo mejor por nuestros padres cuando nos bautizaron, no es el caso mío, pero podría ser el caso de muchos, y posteriormente, en la medida en que yo voy realizando mi perfección personal, es como voy entrando cada vez de una manera más íntegra y cabal en el seno de la Iglesia. Es decir, en la Iglesia hay un llamado a la persona. En el mundo de Israel había un llamado al pueblo de Israel, a la sociedad israelita. En el mundo nuestro hay un llamado a la persona de cada uno de nosotros. Entonces, la posibilidad de caer en un error personalista es una posibilidad que está, diríamos así, en el seno mismo de nuestra fe. Para decirlo con una comparación, el pez muere por la cabeza, ¿verdad? Es decir, cada uno de nosotros, en aquello que constituye su fuerza, su vigor, es donde puede ser atacado por el enemigo. El hombre muy vigoroso, muy fuerte, puede caer precisamente en la violencia porque le es cómodo, le es fácil. Al inteligente generalmente se muere por la inteligencia y se muere por exceso de inteligencia. En nosotros ese personalismo acentuado por esta convocación de Dios a la persona es lo que va a constituir el principio de la Reforma Protestante y posteriormente del liberalismo, que es la herejía por antonomasia. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, háganla con toda la voz que tienen para que pueda atravesar, digamos, la oreja mía. Si algo no ha quedado muy claro, puede haber un poco de desorden. ¿Qué dice María Fernanda? Nada. El pensamiento de Unamuno es protestante en cierto sentido. Sí. Está en el sentimiento trágico de la vida. Lo que pasa es que Unamuno, pese a ser de origen bien católico, era por su espiritualidad muy protestante. Y entonces, en el mundo protestante, la filosofía se convierte en un trabajo puramente poético. La mayor parte de los pensadores de origen protestante son los que dicen, bueno, yo veo el mundo, el alma, el hombre, las cosas de esta manera. Entonces nos exponen su pensamiento original, propio. En nosotros no es así. Yo lo que sé de filosofía lo he aprendido en Aristóteles y en Santo Tomás. Y si por ahí he podido añadir una pizquita a algo, ha sido fundándome en los métodos de ellos. Pero es siempre un trabajo, diríamos así, de generación en generación. Es un trabajo de una construcción histórica, de generación. Vos que sos arquitecto, contemplás una catedral gótica, y te das cuenta que así han trabajado varias generaciones. Y a veces en el anonimato más modesto y humilde. No ha aparecido, ni siquiera a veces se conoce el nombre del que la ideó. Es un trabajo extraordinario. Hecho a través. La Suma Teológica lo mismo. La Suma Teológica es, de alguna manera, no el resultado del pensamiento de Santo Tomás. Allí está Platón, allí está Aristóteles, allí está San Agustín, allí están todos los pensadores que él, de alguna manera, ha ido considerando y ha ido armando su arquitectura a través, precisamente, de todos esos pensamientos. El que convierte la filosofía en poesía.